entregado finalmente a su madre. Ese ícono de un corazón destrozado que nos dice cómo la muerte no impide el último beso de la madre a su hijo, postrada ante el cuerpo de Jesús. María se encadena a él en un abrazo total. Este ícono se llama simplemente piedad. Es desgarrador, pero demuestra que la muerte no quiebra el amor, porque el amor es más fuerte que la muerte. El amor puro es imperdurable. Ha llegado la tarde. La batalla está vencida. El amor no se ha truncado. ¿Quién está dispuesto a sacrificar su vida por Cristo? La encontrará transfigurada más allá de la muerte. En esta trágica entrega se mezclan lágrimas y sangre, como en la vida de nuestras familias, atribuladas a veces por pérdidas imprevistas y dolorosas, creando un vacío insalvable, sobre todo cuando muere un niño. Piedad, entonces, significa hacerse de los cercanos hermanos en el mundo y no se resigna. En una caridad muy grande, cuidar de quien está sufriendo, en el cuerpo llagado, en la mente deprimida, en el ánimo desesperado. Amar hasta el final es suprema enseñanza que nos han dejado Jesús y María. Y la misión fraterna diaria de consuelo que nos entrega en este abrazo fiel entre Jesús muerto y su madre dolorosa. Stabat Mater Dolorosa. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregara. Mateo 27, versículo del 57 al 58. Antes de ser puesto en la tumba, Jesús es entregado finalmente a su madre. Es el ícono de un corazón destrozado que nos dice cómo la muerte no impide el último beso de la madre a su hijo. O sea, ante el cuerpo de Jesús, María se encadena a él en un brazo total. Este ícono se llama simplemente piedad. Es desgarrador, pero demuestra que la muerte no quiebra el amor, porque el amor es más fuerte que la muerte. El amor puro es perdurable. Ha llegado la tarde. La batalla está vencida. El amor no se ha truncado. ¿Quién está dispuesto a sacrificar su vida por Cristo? La encontrará transfigurada más allá de la muerte. En esta trágica entrega se mezclan lágrimas y sangre, como en la vida de nuestras familias, atribuladas a veces por pérdidas imprevistas y dolorosas, creando un vacío insalvable, sobre todo cuando muere un niño. Piedad, entonces, significa hacerse de los cercanos hermanos en el mundo y no se resigna. En una caridad muy grande, cuidar de quien está sufriendo.
que nos dice cómo la muerte no impide el último beso de la madre a su hijo, postrada ante el cuerpo de Jesús. María se encadena a él en un brazo total. Este ícono se llama simplemente piedad. Es desgarrador, pero demuestra que la muerte no quiebra al amor, porque el amor es más fuerte que la muerte. El amor puro es perdurable. Ha llegado la tarde. La batalla está vencida. El amor no se ha truncado. Quien está dispuesto a sacrificar su vida por Cristo, la encontrará transfigurada más allá de la muerte. En esta trágica entrega se mezclan lágrimas y sangre, como en la vida de nuestras familias, atribuladas a veces por pérdidas imprevistas y dolorosas, creando un vacío insalvable, sobre todo cuando muere un niño. Piedad, entonces, significa hacerse de los cercanos hermanos en el luto y no se resigna. En una caridad muy grande, cuidar de quien está sufriendo, en el cuerpo llegado, en la mente deprimida, en el alma desesperado. Amar hasta el final es suprema enseñanza que nos han dejado Jesús y María, en la misión fraterna diaria de consuelo que nos entrega en este abrazo fiel entre Jesús muerto y su madre dolorosa. Estabat, madre dolorosa. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se le entregara. Mateo 27, versículo del 57 al 58. Antes de ser puesto en la tumba, Jesús es entregado finalmente a su madre. Es el ícono de un corazón destrozado, que nos dice cómo la muerte no impide el último beso de la madre a su hijo, postrada ante el cuerpo de Jesús. María se encadena a él en un brazo total. Este ícono se llama simplemente piedad. Es desgarrador, pero demuestra que la muerte no quiebra el amor, porque el amor es más fuerte que la muerte. El amor puro es perdurable. Ha llegado la tarde. La batalla está vencida. El amor no se ha truncado. Quien está dispuesto a sacrificar su vida por Cristo, la encontrará transfigurada más allá de la muerte. En esta trágica entrega se mezclan lágrimas y sangre, como en la vida de nuestras familias, atribuladas a veces por pérdidas imprevistas y dolorosas, creando un vacío insalvable, sobre todo cuando muere un niño. Piedad, entonces, significa hacerse de los cercanos hermanos en el mundo y no se resigna en una caridad muy grande, cuidar de quien está sufriendo en el cuerpo y el alma, en la mente deprimida, en el alma desesperada. Amar hasta el final es suprema enseñanza que nos han dejado Jesús y María. La misión fraterna diaria de consuelo que nos entrega en este abrazo fiel entre Jesús muerto y su madre dolorosa. Gracias.